Vivíamos en el barrio de Vallecas y vivíamos en una casa que no había baño, no había agua y era una casa dura, ¿no? Con poca ventana. Entonces, bueno, pues me trajeron una bicicleta, pero la bicicleta no tenía barra en el centro y era una bicicleta de chica y me enfadé mucho, porque eso me lo trajo mi padre, que no sé si le costó 2 duros la bicicleta, ¿no? Entonces ya le puse una barra en el medio, la soldé para que fuera de chico, ¿no? Yo cuando quería algo, de muy pequeño, siempre iba por ello, en el sentido de que hemos sabido que en la vida hay que trabajar, y que en la vida hay que hacer cosas, y hay que tener ilusiones, y hay que luchar por lo que quieres tener, ¿no? No sé cómo aprendí a montar en moto. No recuerdo que me dijeran suelta el embrague y arranca despacito. No sé. Creo que me monté y llevé una moto. Le gustaba mucho todas las cosas que tuviera patines. Se cogía un patín, se bajaba por una cuesta. Todo lo que fuera de ruedas a él le encantaba. Porque él ya competía en todo, en bicicleta, en patinete y en lo que encontraba que... Pero, desde luego, siempre con riesgo y con velocidad por medio. Pero era muy listo. Me decían los maestros que era muy listo, pero que no querías... que si podía, se escapaba. Era un niño con los pelos así para arriba, rebelde y... Bueno, rebelde, pero bueno, no un niño malo. No era un niño malo, era un niño inquieto, travieso, Siempre mirando muy al futuro, ¿no? Muy yo quiero ser algo, ¿no? La verdad es que en aquel tiempo tuvo muchos trabajos, pero a los 2 días así decía que me han mandado a hacer no sé qué y yo no entraba para eso. Él solo se buscaba el trabajo y él solo se despedía. Decía, ya no vuelvo más. Hasta que cayó en el taller de Tomás de las Motos, claro. Ahí ya era imposible quitarlo de allí. Llegó a la tienda y dice, usted es el rock and roll, yo a mí me gustaría trabajar con usted. Digo, pues venga, vente para acá. Me lo bajé al taller, le puse a limpiar motores y ahí empezó nuestra amistad. Y ahí subí yo ya y le dije a mi madre, yo ya tengo un sitio que me gusta, que voy a trabajar. Y ahí me quedé 3 años casi, o hasta los 14. Y entonces fue Tomás Díaz Valdés, era muy aficionado ya a las carreras, y lo llevó al Retiro a ver una carrera. Y cuando vio las carreras de motos, ya no hablaba de otra cosa, ya no existía otra cosa para él. Era motos. Y me tengo que ir a Barcelona, que están allí las fábricas, y tengo que ir a Barcelona, y yo tengo que correr en moto, Bueno, su padre y yo estábamos que tenía que ir a Barcelona, que no queríamos que fuera. A base de tesón y a base de ver mis padres que no había ninguna solución, ¿no? Que me dejaban o yo no iba a salir de mi hoyo, ¿no? Y al final, pues, tomaron la decisión de dejarme ir a Barcelona a vivir. En la madrileña estación de Atocha está preparado el Talgo, que va a realizar su primer viaje a Barcelona. El nuevo Talgo en servicio alcanza una velocidad media de 100 kilómetros por hora en muchos trayectos. Por primera vez, corren sobre tierras españolas trenes capaces de obtener marcas tan altas. Pregunté por don Paco Bultó a las 9 de la mañana, más o menos, me presenté en la fábrica Bultaco. Lo paré, fue como una especie de, no de atraco, pero más o menos. Y le dije, yo quiero trabajar aquí, quiero estar en Bultaco y quiero ser corredor de Bultaco, quiero correr en moto. Y entonces el hombre flipó tanto que me dijo, bueno, vente a las 3 de la tarde y hablas con el jefe de personal y le voy a decir para que te den trabajo, ¿no? Lo que pasa es que me pusieron en el motocross. Y a mí el motocross no me gustaba nada, a mí me gustaba la velocidad. me pusieron a limpiar las motos de motocross y bueno, ahí no era mi sitio. Y por lo tanto fue cuando me fui con Medrano a hacer una tournée por España. Y a la vuelta, cuando volví a Barcelona otra vez, estaba sin trabajo y sin nada. Otra vez en la historia primera, ¿no? Empecé a vivir en pensiones, empecé a vivir en sitios duros, muy duros. En la época de la frutería tenía un colchón encima de unas cajas y había un lavabo y nada más, ¿no? Y duro, que se me caía el mundo, ¿no? Pero luego ya cuando estaba por la mañana metido en mi ambiente, pues ya estaba, me olvidaba hasta por la noche, que era donde empezaba el lío, ¿no? Porque yo no quería ser mecánico, yo quería ser corredor de motos. Yo lloraba todas las noches hacía la maleta para decir, me voy a mi casa, ¿no? Me voy a mi casa a que me cuiden, ¿no? Y a tener el calor de una familia, ¿no? Porque era un niño. Cuando era un muchacho lo vimos a correr con mucha afición en una carrera de poca importancia, secundaria. Nos gustó mucho, 16 años tenía, empezó a correr con motos, pero siempre con la ilusión de tener posibilidades de luchar con los mejores del mundo y conseguir este campeonato. Yo lo entrevisté y digo, bueno, Ángel, a ver, explícame tus aspiraciones, qué quieres hacer con las motos. Es que yo quiero ser campeón del mundo. Y bueno, un poco de calma, eso es ser campeón del mundo, lo vamos a estudiar y haremos lo posible. De momento toma una escoba, empieza a barrer el departamento de competición y así te irás enterando cómo funciona todo esto, ¿no? Y Rabasa creyó en mí, yo creo, también, ¿no? ¿Por qué? Porque... bueno, pues ahí me ataban en una moto cuando llegaba a la fábrica, me tenían atado encima de una moto una hora para que me empezara a acoplar a una moto de esas pequeñitas. Ahí empezó realmente mi vida. Ángel Nieto con esta moto iba de Barcelona a Madrid y de Madrid a Barcelona. Te ponía detrás de un camión y así no pasaba frío. Cogía la correa del pantalón, una vez me la puse aquí así en el cuello y colgaba la maleta y la apoyaba en el asiento de la moto, ¿no? Y de ahí así me iba a Madrid con una moto que no corría más de 50 a 55 por hora. Y bueno, había algún camionero, les daba pena y me montaban en el camión, echábamos la moto arriba y me llevaban hasta Madrid, ¿no? Eso lo hice varias veces. No sé cuántas, pero como mínimo 5 o 6 veces, ¿no? Tardaba toda la noche. Lo que pasa es que, bueno, con 14, 15 años se pueden hacer muchas cosas. La primera vez que he ido a correr el Campeonato del Mundo completo, de hacer todo el Mundial, ese año lo hemos ganado, que ha sido el 69. Y cuando llegué a Madrid estaban los chicos de mi barrio, los chicos de donde tenía mi madre la huevería esa y la pollería, ¿no? Y estaban los amigos de mi barrio y... las fotos que yo hoy miro y veo, pues ponía Vallecas y Ángel Nieto campeones del mundo, ¿no? Pero éramos 4, ¿no? Éramos 4. José María García, que fue quien me sacó en Pueblo la primera vez, ¿no? De vendedor de huevos, por su profesión, a millonario y tal. Y todo el día siguiente me llamó muy enfadado. Joder, Hacienda, ya estaba hablando de Hacienda. Digo, déjate, olvídate de Hacienda, que eres campeón del mundo. Se enteró muy poca gente, ¿no? De que yo era campeón del mundo y realmente pues te viene un poco de jarra fría, ¿no? Viendo lo que ves ahora y lo que había en esa época, bueno, es, nada que ver. Después fuimos a visitar a Franco en una audiencia de las que se daban los miércoles en El Pardo. Me iban a dar un homenaje en Madrid, me iban a dar la medalla de no sé qué, de no sé cuánto, pero dinero poco, dinero poquito. Entonces hubo un momento que el ministro llegó y dijo, bueno, cuando acabéis de comer, subís arriba al despacho y miramos de arreglarlo. Subimos arriba, subimos al despacho de Torcuato Fernández Miranda, que estaba enfrente, justo del restaurante donde comimos, y dijeron que al motociclismo se le diera subvención del Consejo Superior de Deportes, porque hasta ese momento el motociclismo no tenía una subvención para el Mundial, tenía para hacer promociones de motos, lo que se hacía, lo poquito que se hacía, ¿no? Con la figura de Ángel Nieto y con Derby, con su propia tecnología, hecha aquí porque había pocas posibilidades de tomar cosas de fuera, se produjo uno de los primeros grandes embajadores españoles internacionalmente. Un embajador doble, él como figura indiscutible humana y Derby como tecnología propia española. Para mí estas máquinas son quizá como mi madre, o sea, las quiero, las mimo, las siento cuando lloran, noto cuando van fatigadas, noto todo. Tengo con ellas un conjunto que creo que es lo que te lleva a campeón del mundo. Me consta que incluso sacrificando temas económicos y personales, luchó muchísimo, algo que muy poca gente se lo ha sabido reconocer, porque se televisaban las carreras. Se inaugura oficialmente en Madrid la estación televisora que depende de la Dirección General de Radiodifusión. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos. Y abogó, y bueno, yo creo que hasta se manifestó por ahí para que la televisión y todos los medios se dieran cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? De lo que pasaba. Que ser campeón del mundo era muy grande, ¿no? Porque claro, entonces la gente pues, estaba con las 5 copas del Madrid y todas estas cosas. Entonces era lo que salía un señor, en este caso se llamaba Ángel Nieto, y bueno, cada vez que corría sabíamos que ganaba o que ganaba el campeonato del mundo y hacía que todo el mundo se sintiera mucho más orgulloso de ser español y en aquellos tiempos la verdad es que España estaba necesitada de alguien que fuera imagen, ¿no? Y yo creo que Ángel Nieto fue el prototipo ideal. Ha sido una carrera muy dura, pero al final ha tocado el himno español y hemos llevado 15 puntos para el bolsillo para el campeonato del mundo. Pero hay dos tipos en el deporte español que yo creo que merecen un capítulo muy, muy, muy especial porque hay que situarse en la España de los 60, en el caso de Manolo Santana, que fue nuestro embajador en el mundo, y en la España de los 70 a los 80 de Ángel Nieto. Todos los años me acuerdo que tocaba el premio, el A de Oro o un premio determinado, siempre la misma persona, es que siempre destacábamos Ángel Nieto, Manolo Santana, el cordobés, Lola Flores y José Legra. El salto de alegría incontenible es el júbilo de Santana al haber logrado ya el objetivo soñado de toda su vida, vencer en el torneo individual sobre la hierba londinense de Wimbledon. Tuve que ganar el Open de Estados Unidos en el año 65 y en el año 66 ganar Wimbledon para que se me reconociera un poco la importancia que tenía el tenis en España y la importancia que tenía Manolo Santana. El año 69 yo estaba en la mili, tuvimos que ir a Checoslovaquia, Alemania del Este, Yugoslavia, íbamos a 3 o 4 países del telón. Para cada gran premio donde iba tenía un pasaporte. Luego, ¿qué pasó? Que a la hora de licenciarme no me podía licenciar porque había tenido muchos permisos, ¿no? Y entonces eran permisos oficialísimos. Y bueno, yo creo que ahí te das cuenta de lo duro que era esa época, ¿no? La época gris, yo creo, de Europa, ¿no? Hablando de un hombre que tiene 13 títulos mundiales, pero yo recuerdo muy, muy, muy especial la carrera del 71 de Jarama. Ángel había sido campeón del mundo, pero prácticamente su consagración como mito, su consagración como figura popular fue en el 71. Cuando vi el Jarama lleno, con 3 avionetas por arriba, dando vueltas con con una publicidad que ponía Resol Ángel Nieto a por el campeonato del mundo, y ese día me di cuenta de que realmente la historia empezaba ahí, ¿no? Nieto, dos veces campeón mundial en 50 y subcampeón en 125, va a intentar la doble victoria ante 60.000 espectadores que llenan el circuito. Esta es la crónica viva de la gran jornada deportiva, narrada por el propio Ángel Nieto. Hemos tenido que tener una preparación muy intensa, tanto de hombre como de máquina. Las pruebas consisten en colgar la moto de unos alambres y soplar por unos túneles el aire a 200 kilómetros por hora. El circuito del Jarama, que era su propio circuito, que lo conocía, lo repasó en vídeo, pues posiblemente 100 veces. Y era trabajar y trabajar y trabajar la entrada en la curva. Para mí el día 26 era necesario hacer primero en 50, puesto que me jugaba el campeonato del mundo. Si no hacía primero, De Briones se proclamaba campeón del mundo. En ningún momento pasó por mi mente el colocarme en cabeza, puesto que yo sabía que podía ir detrás de Briones muy tranquilo, y en los últimos, la última curva, los dos últimos virajes, poderle pasar. Pero había un sitio exacto donde meter la moto. Si la metían 10 centímetros más adelante o 10 centímetros más atrás, no entrabas, ¿no? Quizá no 10, 20 o 30, ¿no? Y ese día miré a De Briones, no metí la moto en el sitio y hice un derecho y perdí el mundial, ¿no? Me cosieron la pierna, no me querían dejar correr, la gente se iba, me subía a la torre. Y les hice dar la vuelta. Les dije que se quedaran, que corría. Les dije, daros la vuelta, que salgo en 125. Pensaba que no iba a aguantar la carrera de la presión y la tensión y todo lo que me jugaba, y me olvidé de todo lo que había pasado, me centré en el Gran Premio, me centré en la carrera, vigilé a Barry hasta donde se giraba y donde no se giraba. Y al final gané el Gran Premio y gané el Mundial. Máquina ha respondido en el momento crítico, y lo que había empezado como una jornada triste acaba en apoteosis popular. Fue increíble, súper emocionante. Yo creo que a partir de ahí empecé a disfrutar de la moto empezó a hablarse de la moto, se empezó a tener consideración de un deporte que era como de unos majaras que montábamos en moto y estábamos todos locos. Pues no. Ángel es y era muy listo cuando corría, ¿no? O sea, Ángel ya les ganaba la carrera antes de salir. Ya cuando estaban en la parrilla de salida ya empezaba a mirarlos a los rivales y ya los descolocaba, ¿no? Además, que salía fatal siempre. No porque él quisiera, porque ha habido gente que le ha dicho no, es que tú salías mal para que la carrera tuviera más interés. Y él dice, nada, jamás. Luego los engañaba. Él, por ejemplo, cuando un piloto va a frenar, lo que hace primero es levantarse, o sea, cortar y levantarse. Y Ángel lo que hacía era, se levantaba pero no cortaba. Entonces, claro, el que iba a su lado decía, bueno, este frena aquí, y no frenaba. No queriendo ponerse el primero para estudiar al que tiene delante, para estudiarlo, ponerlo nervioso y pasarlo en el momento que él considere que lo tiene que pasar. Casi como un gato que caza un ratón. Esto está exactamente igual que en el año 72 cuando yo conseguí aquí el doblete. Aquí vemos los muros como estaban aquí a pie de pista. Aquí era bastante peligroso caerte, aunque había paja, estaba muy bien protegido. Y cuando pasábamos justo aquí, de frente, la oreja casi nos tocaba el muro. O sea, era impresionante, ¿no? En 50 tenía que ganar, porque si no perdía el Mundial. Y en 125 tenía la posibilidad de hacer tercero. Entonces cambiamos el orden de carreras del Mundial y la 50 fue la última, fue la que cerraba plaza. No quise ver a ningún mecánico, quise estar apartado, porque si no me iban calentando la cabeza, me la ponían como una olla a presión. Aquí no hice ni caso a ninguno de la Derby. No había nadie que me diera más presión que la que me colocaba yo en mi coco. Esto era a full, mangueta. Y ahí estabas inclinado, yo qué sé, por 10 segundos. 10 segundos, pero así y tope. Este era a tope. Ángel Nieto se dispone a competir en la prueba de 125 centímetros cúbicos en el difícil y sinuoso trazado del circuito barcelonés de Montjuic para conquistar el título de campeón mundial. Desde la salida, Nieto se mantuvo en un cuarto lugar, detrás del sueco Anderson y los ingleses Mortimer y Simon. Hasta un octavo puesto le bastaba para alcanzar el título. Vuelta tras vuelta, Nieto con el número 1 rueda con tranquilidad. Cuando le faltaban 3 para el final, Nieto fuerza su máquina con gran seguridad y alcanza la tercera posición detrás de Anderson y Mortimer, con la que alcanzaría la meta. En la prueba de 50 centímetros cúbicos el problema era distinto para Ángel Nieto, y por eso desde el banderazo de salida se coloca en el primer puesto, que mantendría hasta el final para conquistar el título. Pronto los protagonistas de la prueba eran nuestro compatriota y el holandés de Vries, que va en segunda posición. Progresivamente la distancia aumenta entre ambos y la ventaja de Nieto sobrepasa, al alcanzar la meta, los 15 segundos. Invencible a lo largo de toda la carrera, Ángel Nieto se proclama así, entre el entusiasmo del público, campeón de 50 centímetros cúbicos. Y con esta victoria, doble campeón mundial en una jornada jubilosa para el motociclismo español. Afortunadamente, año 1972 fue un éxito, ¿no? Porque tenía yo 26 años, 27, y lógicamente ya con esos 2 mundiales tenía 5 mundiales a lo largo de mi vida deportiva en aquel momento. Y bueno, pues fue grandísimo éxito. Personalmente creo que aquí me hice hombre, ¿no? Porque vine muy jovencito y aquí en Mollet estuve... Los circuitos. No, y aquí estuve viviendo, en Mollet estuve viviendo 3 o 4 años. Sí. Bueno, son los buenos tiempos. Sí. Muy buenos tiempos aquí en Campraya. Sí, bueno, yo cuando me vine aquí a Campraya era lujo, casi. Bueno, claro. ¿Y por qué fue? Es decir, el domingo ganamos el Mundial. Éramos 5 veces campeones del mundo de marcas y de pilotos. Yo tenía 25, 26 años. Y el lunes me llaman a fábrica, nos sentamos todos allí y me dicen, nos retiramos. No, ¿por qué? Seguir. Sencillamente, pero ya sabes tú que es muy diferente de ahora. Ahora no, en la fábrica no se fabrica prácticamente ni una sola pieza. Y antes, tú sabes muy bien, porque tú estabas en la fábrica. Todo en la fábrica, absolutamente todo. Y también sabes muy bien que bloqueaba toda la fábrica. Bueno, y que ganábamos... Siendo un buen piloto, porque eso es indispensable, sí, pero ganábamos... La fábrica se paraba. Y claro, la fábrica no podía llevar el peso. Sí, claro, íbamos totalmente con soporte fábrica, ¿no? Y cuando vino la prioridad, pues, de las máquinas de serie, entonces tuvimos que parar. En un año que me llegó una cartita a Jerez de la Frontera, cuando me iba a montar en la moto, prohibiéndome montar. Una carta firmada por Andreu Rabasa. ¿Y por qué? Porque yo dije que en una carrera de Montjuic que ganó Grau, y yo no acabé cuarto, quinto, yo dije, esta no es la Derby que yo he llevado. Sí. Y entonces, como dije, esta no es la Derby, ahí hubo un lío y... Con la federación por medio. Sí, pero que mandó la carta era Andreu Rabasa. Me debían redactar, yo dije, vale. Sí, bueno. Y entonces me castigaron una carrera sin correr ahí en Jerez. Quiere decir que eres un buen deportista, te merecías los honores y también algún castigo. Hombre, yo tengo que decir en honor a la verdad que yo creo que hicimos un binomio bastante bueno, pero tengo que decir que Andreu Rabasa, que le tengo aquí sentado conmigo, Si había que parar la, si había que parar la fábrica para hacer una cosa en la moto de carrera, se hacía. Prioridades. Y eso fue lo que nos hizo ganar muchas veces. Era ganar las carreras y conseguir el campeonato mundial, y esa es la prioridad. Este sí que era bueno. Este es Santiago Herrero. Este es Santiago Herrero. Esto es el del Titi. Pero este tío era impresionante. Era un tío de vena aquí, importante, muy importante. Y él estaba bastante fastidiado, pues había hecho daño en una mano y ganó Carruter y él perdió el mundial. Y luego por la noche yo le decía: Santi, tío, el año que viene eres el mejor. Joder, eres el mejor. Y al año siguiente me parece que se hizo daño. Cuando yo hacía balance de un año, de cómo había ido, cómo no había ido, siempre había algún amigo que se me había quedado por el camino, ¿no? En esa época la gente se hacía mucho daño. Corríamos en circuitos donde se hacían velocidades punta de 230 por hora, 240, igual que ahora. Y había paredes. Te dabas un estacazo y te dabas un estacazo contra una pared. Entonces era muy peligroso, muy peligroso. Pues este era un tío buenísimo, pero la suerte no la acompañó. ¿No, Ranita? Bueno, estoy vivo. No, está vivo, pero mira, enséñanos, Ranita. Mira esta, mira. Mira por la calle, esa de... Que le estirparon el riñón y el bazo. Pero está vivo, diga así, puta madre. Y fue con aquella moto, la Ducati, aquella 24. ¿Esta de aquí fue? Claro, con esa fue. Fíjate, dos personajes con dos historias. Uno que es lo que es, y este hombre... Si hubiese puesto un circo, le crecen los enanos. O sea, porque es un hombre que no ha tenido la suerte que se merece. Sí, justo cuando tuvo el accidente de Calatayud, a la semana siguiente tenía que probar la 2,5 que había comprado la Federación para hacer el Mundial con Yamaha. Y ahí ya se empezó a estropear todo. Pero bueno, lo que decimos, estamos aquí, Ranita. Ya lo creo, ¿no? Eso es importante. Ángel padeció los circuitos urbanos, como otros muchos. Fíjate lo que pasó en Benidorm. Y él en Benidorm, él iba sobre un caballo de 750 centímetros cúbicos. Le dije que no iba porque era un domingo con el 1 con el 3, el día el 13, que no, es un nombre que no me gusta decir. Y fui a correr y tuve un accidente increíble, ¿no? Me quedé sin frenos en una recta. Y en ese momento debía de ir a 180, había que entrar en una calle en primera y aquí había gente, me quedé sin freno, la moto... Yo me tiré de la moto dio contra una farola, dobló la farola, la moto se fue contra la gente y hubo gente que la hizo mucho daño, ¿no? Y fue una caída que vi que... Una caída que la ves, porque cuando te caes en moto sin esperarlo te asustas menos, ¿no? Pero cuando ves que te vas a hacer mucho daño como ese día, pues es algo que se te queda en el recuerdo, ¿no? Estaban en un sitio que ponía peligro, no se tenía que estar allí, pero estaban. Y bueno, afortunadamente todo el mundo salió para adelante y no pasó nada, pero lo pasé francamente muy mal, muy mal. Ángel ya estaba en lo máximo, ya a partir de ahí lo que tenía que hacer era coleccionar títulos y correr con marcas distintas como hizo. Ricordo che quando così, ci trovavamo in Spagna era veramente come il re, nel senso che tutti lo conoscevano, tutti lo hanno ammirato, lo hanno applaudito e credo che tutti l'abbiano anche amato. El ha provato a voler vincere 15 titoli, però poi gli ho detto che forse non gli conveniva. Ho detto che lui stava bene con 12+1 e stava bene, e quando io ho finito lui correva ancora. Però fortunatamente per me si è fermato prima e quindi questo record lo tengo io per il momento. Ma io sfortunatamente Ángel non l'ho mai visto correre perché ero troppo piccolino, però sentendo dalle storie, dai racconti anche di mio babbo e di tutti quelli che c'erano, era sicuramente uno fortissimo ed era un pilota molto, molto astuto, molto intelligente, che era sempre molto difficile da battere. Però ognuno fa il suo, ognuno fa la sua battaglia, e sicuramente se c'è un rivale bisogna cercare de meterlo en dificultad siempre, en todas las ocasiones. Hay que ser ganador en tu momento, y Ángel lo supo aprovechar y tenía el talento, y ahora pues el deporte ha cambiado, todo el mundo pues sigue trabajando más y no por eso te hace mejor. Yo creo que hay que ganar en su momento. Ángel fue el mejor de su momento y punto. Yo creo que la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Que al final sigue siendo un deporte, a ver quién es más rápido alrededor de un circuito, pero luego pues detrás hay intereses diferentes, hay mucho más dinero involucrado y crea un interés pues mucho más grande. Cada vez conseguimos más credibilidad y a partir de ahí pues bueno, hemos llegado a lo que hemos llegado hoy, ¿no? Que nuestro país en el motociclismo es uno de los países pues más representados, ¿no? En todas las categorías, como equipos, como pilotos, como patrocinadores. Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Su vida estaba establecida, Derby ya le había dado las alas necesarias para evolucionar, él ya era un hombre reconocido y a partir de ese momento empieza otra fase. Ya no es volver a la pobreza ni regresar nunca a la pobreza, sino es ser lo más rico que se pueda ser. Y esa fue otra obsesión, el dinero, las pelas. Él debía de saber que tenía dinero suficiente y durante una época muy larga de su vida, probablemente ahora la habrá decaído, pero ha sido un periodo muy largo, él tenía una permanente necesidad de saber que ganaba dinero y mucho. Pero eso no quiere decir que no fuera generoso, que lo era. Él no espera a ver cuánto va a sacar de algo para ver lo que luego da la gente, él empieza dando y normalmente ahí nos demuestra que el que lo hace de esa manera acaba siendo mucho más rico en todos los sentidos, también en el sentido de tener más amigos que nadie. Ya estábamos en el Hospitality comiendo, pero ya tampoco hace tanto. 80, joder, 89, 89. 89. 88, 88. Y de repente me levanto, me voy al baño, me voy a hacer pis, y cuando estoy haciendo pis me aparece el Ran aquí y me dice, oye, me tienes que conseguir 1 millón de pelas, me acuerdo perfectamente. Me tienes que conseguir 1 millón de pelas porque quiero correr en 500 en Argentina. Le digo, Ranita, tío, ¿a dónde vamos? A Argentina. Entro al Hospitality y allí sacamos el sponsor. Pusieron 333. Yo puse 333.000. Te ponían el cadenado de la moto. Ángel Nieto. Ángel Nieto. Pero corriste. Ya. Sí, que corrí, joder. Desde mis primeros puntos en 500. Claro, lo que es un triunfo en tu palmarés deportivo es sacarle 333.000 pelas. Oye, este es un circuito, uno más de los que a lo largo de casi 8 meses se llenan con la gente, la variopinta y diferente gente del Intercontinental Circus. Este es un circuito, pero un circuito diferente. Se encuentra en Assen, Holanda, y 48 horas antes de la prueba ya hay personas que duermen en las gradas de madera para estar bien situadas el día D. ¿Cuál es el circuito que más te gusta a ti? Bueno, a mí el que más me gusta es Assen. Ángel es el piloto que más veces ha ganado en este circuito. Creo que ha ganado así como 15 veces. Último viraje, línea de meta y atención. Primero Nieto, segundo Tormo, tercero Nebuller. Señores, gran éxito del motociclismo español aquí y ahora en el circuito de Asia. Ángel Nieto primero, 15 puntos, se destaca del mundial, los dos pilotos españoles abrazándose. que era el circuito en el cual tenía unos recursos fuera de otros sitios, ¿no? Era la catedral de la moto, ¿no? No había el ambiente que hay hoy en España. Aquí era donde veníamos y flipábamos con la gente que había, 140.000 personas hace 25 años. Era un circuito en el cual era imposible como acabar con él, ¿no? Había circuitos en los que decías, de aquí no puedo pasar porque me hago daño, ¿no? Y en este circuito siempre te quedaba algo, y siempre queda algo. Incluso preguntando a los que corren hoy, yo les pregunto cómo es Assen y opinan un poco parecido, ¿no? Ángel es un hombre con una electricidad dentro que no para, ¿no? Y en el Pardo pues se contagia con toda esa velocidad, con toda esa mística que tiene la moto, ¿no? Le saludan, casi no le dejan andar. Él va siempre rápidamente, es donde él es feliz, donde vive y donde le gusta estar. No me green. ¿Eh? Hostia. No me green. Moi premier, toi deuxième. ¿Sí? ¿Sí? Il était très très dur à battre. Moi, j'étais content de gagner devant lui. Et puis on s'est jamais revu, mais il m'a pas oublié. Además es un sitio donde, bueno, pues tiene una aureola importante en el mundo del motor, es uno de los sitios míticos, sobre todo por los coches, y allá Ángel pues consiguió su gran premio número 90. Ahí me acompañó la suerte, porque realmente no ganaba, podía hacer cuarto, quinto más o menos, pero Aspar tuvo problemas, se fue al suelo, Champi también, que iban delante de mí, Dorflinger también tuvo problemas con suspensión, total, que al final me encontré con que conseguí mi 90 gran premio. Un gran premio que realmente, bueno, a mí me gustaba ganar porque yo ganaba, no porque se me cayera la gente o porque tuvieran problemas, ¿no? Y ciertamente yo cuando ganaba así no me hacía nada de ilusión. Yo pienso que Ángel Nieto était capable de ganar una course, même si potentiellement il était moins fort, mais il avait fait croire à ses concurrents qu'ils pourraient pas être battus. Et du coup, ben, il partait gagnant et les autres partaient avec un handicap. Atención, señoras y señores, Ángel Nieto ganador. Ángel Nieto ganador del Gran Premio de Gran Bretaña en los últimos metros, señoras y señores. En los últimos metros, haciendo prevalecer su extraordinaria calidad de motociclista. Ángel Nieto ganador del Gran Premio de Gran Bretaña de 125 centímetros cúbicos. El último título que él ganó en Silverstone, luego tuvo la fatalidad que ya era campeón del mundo allí, pero tuvo que correr en Mugello después, porque así su marca conseguía el título de marcas. La gara del Mugello dell'84 è stato uno dei ricordi più belli della mia carriera. Ángel, che per me è stato uno dei piloti più forti al mondo, insieme forse anche Caro Lavado, io lo stimavo moltissimo e quindi lo temevo anche tanto, e questo mi aiutava a mantenere una concentrazione più alta rispetto a forse altri avversari. Quería conseguir la victoria, quería cerrar esa temporada consiguiendo el Mundial de Marcas. Y Vitali estaba con unas ganas de ganarme increíbles. A ver, ahí ven ustedes cómo ha intentado de nuevo hacerle el interior a Vitali. Vitali yo creo que está jugando muy mal. Faltando 7 vueltas intenté meterme a rueda de él para ver dónde yo cometía algún error, donde él se me escapaba, porque lógicamente después de este trozo era donde estaba la meta, ¿no? Aquí era ya justo cuando estábamos abriendo al máximo. Me pegó un trayazo de adelante, me sacó por encima. El Ángel Nieto ha sufrido una caída. Lástima. Ha sido una curva muy rápida, ha sido una chicane. Yo creo que aquí se acabó la carrera deportiva de Ángel Nieto. Aunque luego conseguí una nueva victoria, que fue mi última victoria en Le Mans, en la cilindrada de 80. Yo creo que después de esta carrera, la carrera deportiva de Ángel Nieto se acabó. La única tristeza que me da es que me tenga que caer para que vean que no me voy tocando las narices. Yo doy el callo en las carreras y el día que no dé el callo las dejaré, pero que Ángel Nieto no gana tocándose las narices nunca. 37 años y todavía tener esa garra, esas ganas de vencer cuando ya había vencido todo y lo había sido todo, pues de verdad es que era digno de encomio, ¿no? A mí, y sobre todo los últimos años de Ángel, se entregaba exactamente igual que cuando tenía 19. Y un día estaba en una parrilla de salida en el Gran Premio de Austria, en Salzburgo. Y estaba en la parrilla, estaba en primera línea, se van los mecánicos, era cuando las motos se arrancaban a empujón. Se queda un silencio, miro para abajo, veo una recta larguísima que había, que se bajaba muy deprisa, con guardarraíl a los lados. Y hubo un momento que pensé, ¿qué hago aquí? Y noté que se había acabado la película, ¿no? La historia se había acabado. Acabé la carrera y me fui al equipo y les dije, me retiro de correr en moto. El niño, que por supuesto ha dejado de serlo, ha dicho adiós al motociclismo. Este año ha tomado la difícil decisión de retirarse. Lo ha hecho especialmente una retirada que para los grandes aficionados es triste y dolorosa. Con 13 títulos del mundo y 90 grandes... el homenaje a lo que Ángel Nieto ha representado a lo largo de toda su vida deportiva para el deporte español. Después de 25 años de correr el Mundial, ha sido una decisión importantísima en mi vida, ¿no? Se acabó. Cerré el libro y se acabó. En el 86, en el 87, fue cuando se descubrió este monumento a la vida deportiva de Ángel Nieto, mía. Y bueno, yo creo que ha sido el homenaje más importante que he tenido en mi carrera deportiva, ¿no? Con 120.000 personas, con motivo de un gran premio, con mis chavales que tenían pues 20 años menos, Pablo muy jovencito, Gelete muy jovencito, la gente un calor increíble me transmitieron. Una sensación de mucho querer, de mucho cariño, ¿no? Y hoy mira lo que es Jerez, ¿no? La carrera más importante probablemente que hay en el Mundial. Hacer esas levantadas de rueda, yo creo que estas cosas al final siempre te llevas algún disgusto, ¿no? Y yo preferiría que no fuera, ¿no? Lo que pasa que bueno, que es el mundo de la moto tiene una parte que es esa, ¿no? En estos días Ángel Nieto vuelve la competición. Ángel Nieto, que ha sido piloto en todas las cilindradas, pero ahora, ¿en qué cilindrada o en qué tipo de moto vas a correr? Agostini y a mí nos han ofrecido la posibilidad de participar en el Campeonato del Mundo del año próximo en Sidecares. Ese domingo eran los Santos Inocentes. Y entonces pues dijimos, bueno, pues hay que hacer una inocentada. Y entonces yo digo, pues esa es para mí, yo la hago. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, pues hablaré con Ángel. Durante la grabación... pues resulta que no se puede hacer la entrevista, porque es que Ángel se ponía a reír y no había forma y además se desencajaba y era terrible. Has escogido quizá esta especialidad porque con los años, ya que estás próximo a cumplir los 40, te da miedo ir solo en moto y necesitas una... ¿Cómo coño me va a dar miedo en moto, tío? ¿En qué difiere este Sidecar respecto a los otros que están compitiendo en el Campeonato del Mundo? Bueno, este lleva un motor en el Sidecar que lleva tracción a la rueda del Sidecar. Como son 4 cilindros, pues tenemos 2 litros. fue récord de audiencia por la noche en Estudio Estadio. Hubo que poner aquello porque la gente lo reclamaba. Y otra cosa, ¿vais a emplear materiales especiales en este chasis que hablabas de que era un poco revolucionario? Quizá... Sí, todo de avión. Todo de avión. Los celémetros y todo esto... todo de avión. ¿No sería mejor que el casco de del piloto y copiloto tuviera una mayor penetración aerodinámica, es decir, que terminara en punta como los capuchones estos de los nazarenos en las procesiones de Semana Santa de Sevilla? Contesta, contesta. Como los nazarenos. 15 títulos de Agostini, 12 más 1 de Ángel Nieto. Bueno, la verdad es que si se gana el título es a medias, entonces me quedaría con... Sería medio mío y medio de él. Para mí la mejor carrera, que es un poco el resumen de sí mismo, fue la última. La última carrera que hizo. Y esa última carrera tuve el privilegio que le hiciera en una carrera organizada por mí. Y ahí tenemos a Ángel Nieto. Ángel Nieto, que ha sido objeto de sucesivos homenajes. Ángel Nieto, que es su última carrera internacional en la que participará, mientras que tenemos en imagen a Jorge Martínez Aspar. 30 segundos tan solo para la salida. Ahí vemos cómo Jorge Martínez Aspar ha tomado la salida en primera posición. Ahí lo vemos, Derby número 1 en esta recta de Calafat, seguido de Ángel Nieto. Ahí vemos 12 más 1, la superstición del 13 veces campeón del mundo. Llega hasta esos extremos y la organización le ha concedido ese 12 más 1. Es la primera vez en mi vida, doy, lo prometo, la primera vez en mi vida que yo llamaba a un tío para que le dijera a otro que me dejara ganar. La primera vez en mi vida. Llamé al Rabasa y le dije, oye, dile a la Aspar que me deje ganar. Es un homenaje a mí. La Aspar iba como un tiro y le dije, dile que me deje ganar aquí, no es campeonato del mundo, no es nada. Pues nada, la Aspar dijo que no. Dije que me lo ganara yo. Al Guesuari me montó un lío de tres pares de narices. Me llevó por la noche a un camping donde estaban todos los moteros, todos chillando, el nieto, es la leche, todo... De eso que te meten, que me metí en la carrera y me metí una leche de tres pares de narices, ¿no? Ahí vemos cómo ahora ha habido cambios en la segunda posición. Atención, caída, creemos que es Ángel Nieto. Efectivamente, Ángel Nieto ha caído y esperemos... que no sea nada o prácticamente nada las consecuencias de esta caída del campeonísimo español Ángel Nieto. Soy un imbécil, fui totalmente tonto. No, está bien porque no pasó nada, bueno, 30 días de tibia, un desastre en mi mente, ¿no? Un desastre en mi cabeza, de decir, ¿cómo eres tan burro después de llevar aquí metido 25 años? ¿Cómo haces esto? Y en la ambulancia enseguida fui a verle y me dijo, eres un cabrón, hasta cuando me despido me tengo que acordar de ti. Y eso no lo olvidaré nunca, pero fue su mejor carrera sin duda. Tenía unos celos tremendos muchos pilotos, porque él quería ser ganador y en cuanto veía a alguien que podía hacerle sombra, era ataque directo a él. Benito no tenía ningún interés, ni en que progresara Garriga, ni en que progresara Cardús, ni en que progresara nadie mientras él estuviera corriendo. Y si alguien que me está oyendo dice, qué cabrón, no, es que hay que sobrevivir así. Este es un mundo de lobos solitarios. Un monopolio de Ángel Nieto aburría a las ovejas. Y consecuentemente yo sabía que tenía que tener rivales, tenía que tener tíos. Luego controlar, porque claro, si no hay competencia no sería un deporte de velocidad pura, no sería un deporte de a ver quién es el más valiente, por llamarlo de alguna manera. Él ha protegido su carrera deportiva de la mejor manera como hubiese hecho yo o como hubiera hecho cualquier otro deportista, ¿no? Evidentemente, cuando es un piloto que puede hacerte sombra porque tiene capacidad, pues intentas que no consiga lo mejor o que no le vayan bien las cosas. Eso es normal y es absolutamente lógico, ¿no? Nieto intentó, viendo que las cosas eran ya inevitables, entrar en una cercanía con Sito. Y le dijo... Tú, Sito, tienes que cambiar un poco de actitud y tenerme más respeto. Y Sito le contestó, el respeto que te tengo, lo tengo en un póster en mi habitación que cualquier día lo bajo. En la pista, apártate. Bueno, lo que ha dicho muchas veces, Sito, es, mira, yo soy campeón del mundo de 2,5 y él es campeón del mundo de bicicletas. Y era el cambio de una generación a otra. Yo tenía que ganar carreras y quería hacerme mi propia vida y mi propia carrera, ¿no? Y la hacía de la manera que yo creía que la tenía que hacer, ¿no? Y por mucho que me dijeran alguien que tenía que haber sido, que era respetado, que había sido un gran, y que era un gran campeón, pues yo tenía mi punto de vista, ¿no? Y a partir de ahí, pues ahí era, yo creo, donde se generaban los conflictos. Y he intentado llevarme bien, porque a mí me fastidia, ¿no? Tiene un equipo del Mundial de GP de los mejores que hay. Todo eso está ahí, entonces, bueno, pues claro, pues se ha metido con mi hijo. Y entonces, claro, meterse con Gelete, que corre en moto, porque no la... Pues, la dijo que no lo iba a hacer bien ni con una moto fábrica ni sin moto fábrica, que vamos, que lo que se fuera de su casa. Pues mal hecho, ¿no? Porque creo que es un tío que ha sido campeón del mundo, no lo tiene que decir en la vida, aunque lo piense, en la vida, aunque lo piense. Bueno, yo en absoluto me hubiese... molestado por una cosa así, ¿no? Yo también tengo mi hijo que corre ahora, ¿no? Y el más crítico de todos soy yo con mi propio hijo, ¿no? Y si algún día alguien me dice que, hombre, pues quizá que... Pues bueno, pues sí, es verdad, no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa, no? Estamos, si nos dedicamos a una cosa así, estamos expuestos a que la gente opine, ¿no? De nuestros resultados, de nuestra capacidad, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo que Ángel ha hecho... En ese aspecto ha hecho una... un gran trabajo con sus hijos, ¿no? Porque que todos sus dos hijos hayan llegado al campeonato del mundo no es fácil. Yo empecé ya del tirón y bueno, pues no me llegué a codear con gente de mi edad y gente que estaba empezando. Entonces eso moralmente te quema mucho, porque yo empecé pues ya con campeones del mundo, con campeones de Europa, y entonces pues los resultados no me llegaban y moralmente te quema, ¿no? Mi último año yo creo que ha sido el año que más rápido iba y que más sabía de moto. Lo que pasa es que me fui a un equipo, una Honda, solo había llevado Aprilia, y la Honda pues no era de mi agrado del todo, ¿no? Quizá ha sido más culpa mía, ¿no? Porque realmente Gelete ha estado siempre en un equipo en el que yo dirigía al equipo y quizá para no prestarle la atención que a lo mejor merecía, para que no dijeran es el hijo de, pues le he atendido menos, ¿no? Y probablemente si Gelete no hubiera corrido en el equipo de su padre, a lo mejor estaba todavía corriendo el Mundial. Puso mucha ilusión en mí, demasiado, yo creo, ¿no? A Pablo y a Fonsi le dejaron un poco a su bola y a mí se centró mucho, estuvimos en muy buenos equipos, pero bueno, puede que se equivocase un poco en ese aspecto. Al principio mi padre me decía que si estaba loco, que con uno ya bastaba y me dijo, después de estar muchos meses convenciéndole, me dijo, si quieres correr en moto, primero tienes que hablar inglés perfecto y aprobar el curso que tienes que hacer fuera un año en Suiza. Y se quedó sorprendido porque vine hablando inglés y todo aprobado, o sea que mejor no me pudo salir. La vida con mi padre es complicada, sobre todo en el tema de las carreras. ¿Por qué? Pues porque cuando te viene y dice, no, tendrías que hacer esto así y así. Y le diría, súbete tú, ¿no? Pero es que él se ha subido, lo ha hecho perfecto y mejor que nadie, ¿no? Entonces hay muchas veces que te tienes que morder la lengua. Pablo está en un momento bueno, está muy convencido de que lo puede hacer muy bien. Está muy a su bola, no creo que haga falta intervenir en nada porque creo que lo tiene muy claro lo que tiene que hacer. Aparte, yo no me meto en prácticamente casi nada, ¿no? Nosotros, aunque parezca mentira, hemos empezado desde abajo del todo. Hemos empezado por campeonatos de minimotos, de España, de Europa Y mi tío, yo creo que la estrategia que tomó es que si queríamos dedicarnos a esto teníamos que sufrir, como todo el mundo que ha querido llegar a algo en el deporte. Tanto Pablo como Gelete como a mí nos ha sido incluso más difícil, porque a lo mejor un padre lo coge con ilusión y mi tío, como conoce muy bien este mundo y sabe lo difícil que es, nos lo ha puesto todo muy negro desde el principio, nos lo ha puesto todo duro, que nos ha apoyado al máximo y yo creo que ha sido el mejor apoyo que hemos podido tener. De los tres fui yo el primero que ganó una carrera y pues vino como todo encima mío de repente aquel año. Parecía que iba a ganar el Mundial, al final no pudo ser, pero bueno, vino toda la repercusión un poco hacia mí y me comí yo todo el lío. Fonsi ha hecho carrerones, ha levantado a la gente de los asientos, ha hecho cosas de piloto de mucha calidad durante mucho tiempo, ¿no? Luego ha tenido un bajón increíble en cuanto a que no ha tenido... Quizá en las motos hay que tener una fábrica que esté por ti, ¿no? Que crean en ti, ¿no? Y a mí me parece que a Fonsi lo dejaron un poco de lado, no sé por qué. Ángel no es 12+1, Ángel es 15-1, 13+1 o 14, lo que él quiera. Pero Ángel ha sido campeón del mundo 13 veces, 12+1 subida encima de una moto, y una, a lo mejor más importante por su generosidad, empujando con su moral, con su saber hacer, la moto de otro gran campeón como fue Emilio Alzamora. Y hubo un día aparentemente triste en Australia en que Emilio Alzamora se cayó, perdió muchas posiciones y al final entró en el puesto número 15. Vi a mi padre haciéndome señas, me giré para atrás y vi que venía Emilio. Aflojé el ritmo y, bueno, entré en línea de meta a 2 km/h. Me pasó en plena línea y consiguió entrar el 15. Entré yo el 16 y a causa de ese punto, pues, Emilio hoy es campeón del mundo, ¿no? Además de que hizo una temporada increíble, pues bueno, ese puntito ayudó. Al final, en Buenos Aires, cuando Emilio Alzamora ganó el campeonato del mundo, lo ganó por 1 punto sobre Melandri. Por lo tanto, Emilio Alzamora es campeón del mundo por su buen conducir, por su saber frenar en el último minuto, por Ángel Nieto y por Gelete, que tuvo la generosidad de cederle ese punto. Con Carlito ya nos hemos visto antes, ¿eh? Sí. En su casita. Aquí estamos las viejas glorias. Sí, ya te va bien, coño. Ya. Papá, ¿dónde ves la foto? Está muy bien, está muy bonito. ¿Lo has notado? No, nunca. Por eso lo digo, finalmente lo veo. El motociclismo, sobre todo, los resultados de los y por encima españoles. De todo, ha crecido por vosotros. Claro, es por lo que vosotros, yo quiero contar. Por ti, por Alex, claro, por Sito, lo que yo quiero contar, por Carlos Cardús, sí, por Marco Lucchinelli, por Carlos Lavados, sí, por sí, todos vosotros el motociclismo. Totalmente de acuerdo. O sea, para correr, para ganar tantas carreras, tantos años en activo como habéis estado todos, corriendo, arriesgando, tiene que haber una ilusión, una motivación. Es solo por divertirse. ¿Cuál es la ilusión y la motivación de correr? Lo perfecto, lo bonito, lo que te gusta a ti es salir a correr, a divertirte y ganar. Y cuando no te diviertes, ¿cuál es la motivación? Sufres. No, evidentemente lo que quieres es ganar, lo que pasa es que no, por lo que sea, por un problema determinado no puedes ganar. ¿Y cuándo decides no correr? Dejarlo. Es difícil. Lo pasas fatal. Yo no he vuelto a montar en moto. La colgaste, la aparcaste y se acabó. O sea, a mí me gustaba correr para ir deprisa. Ya, pero no para mí para ir deprisa. Si no iba deprisa no me motivaba, no me da ningún feeling. Por eso no tengo ningún mono de montar en moto. No tengo ningún mono de ir deprisa. Ahora cuando voy deprisa me monto en el AVE. Y me voy a cabina y voy a 300 y ya está. Nada más, ahora no me gusta correr nada, nada. Me gusta ir despacito y con cuidado. Ha habido años en el cual he conseguido el Mundial antes de que terminara, ¿no? Y yo prefería venirme ahí, a Ibiza, ¿no? Después de ganar el Mundial no había obligación de ir a las otras carreras. En ese momento yo era muy hábil porque lo pedía justo cuando me bajaba del podio, ¿no? Me iba al manager de la fábrica y le decía, oye, yo me voy a Ibiza, yo ya está, ya hemos ganado, yo me voy. Y entonces pues me decían, pues claro, pues vete. Vine a Ibiza hace aproximadamente 27 años, quizá ya, ¿no? Y era un sitio donde yo notaba que ya desconectaba mucho de todo el agobio de las carreras y de esa tensión que se vivía y el miedo que se pasaba en la época en la que yo corría, ¿no? Y nada, me hablaron de la casa, yo había oído hablar y me dijo el sitio y dónde estaba y al otro día estaba aquí subido por ahí en una montaña viendo lo que se veía y bueno, pues me compré la casa hace tiempo. Y bueno, pues esta casa yo creo que es la que más feliz me ha hecho de mi vida, ¿no? Porque aquí me he dejado la piel, o sea, he trabajado mucho, he hecho todas las cosas que veis, como esto de los patos y todo esto. Yo esto me lo he currado yo con mis manos, ¿no? Y ha sido una cosa en la cual le hemos metido mucho cariño y es una casa que está abierta, que no hay verjas y bueno, pues es una casa sencilla, normal, pero muy cómoda y con mucho amor y con mucho cariño, ¿no? Hemos tenido un niño que es una maravilla, se llama Hugo. Espero que no le dé por las motos porque me va a tocar estar con un bastón ahí en el pit light, ahí con la pizarra. Es un poco raro, ¿no? Porque realmente es nieto y además se llama Nieto, o sea, pues pero es mi hijo, está clarísimo. Como es papá, porque no se pone el casco y se va a caer un día. Todo el mundo dice, no es que Nieto siempre en las categorías pequeñas, porque en este país no se fabrican motos grandes. Pero si en este país hubiesen sido motos grandes, Nieto hubiese sido campeón de 500 seguro, pero vamos, sin ninguna duda. Buenos días. Parece que vamos a atravesar el Atlántico. ¡Vámonos! ¡Adiós, Leo! Ahí está. Hay que mejor entrenar con el pequeño. Ángel había pillado un camión súper, un Pegaso precioso, y me ofreció para ir a las carreras con él. Y digo, venga, el primer año probamos y si va bien, pues seguimos, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí hasta que se acabó. Vale, ya está. Ya lo puedes saltar si quieres. La historia de Pachá es la más antigua historia discotequera que existe. La que ha movido más gente, quizá en el mundo de la discoteca, quizá en el mundo, ¿eh? Ángel es animador, ¿eh? De todas formas. Él ha dado mucha... Cuando ha llegado... Uy, el día ha llegado el Ángel. Si ha llegado el Ángel, seguro que hay lío. Es lo mismo que digo yo, en las carreras, cuando había él, había lío. Ahora ya no tienen lío. Es todo como muy... Ha cambiado. Y en la discoteca antes había un lío como de todos, y ahora es también como de programa. Cuando llegaba el Ángel, uy, el Ángel... Bueno, llegaba y aún llega. Y verdaderamente, pues Ibiza, la naturaleza es, tanto la de la tierra como la del mar, es excepcional. Sí. Un poco peligroso, ¿eh? Porque mira lo que tenemos aquí. Es un poco peligroso. Pero Salma se ha estirado, que parece un mayor. Vuelve a Bajaranda, que vas a salir patado. Vuelve. ¿Has visto cómo va a bajar el Rafita? Como el viejo, ya. Vuelve a bajar, hombre. Yo me venía aquí desconectaba y aquí salía mejor que de un gimnasio. Es que claro, no tenía nada que ver con el otro mundo, ¿verdad? No, totalmente lo opuesto, ¿no? Aquí eras uno más, no eras el... No te dan la lata tampoco, ¿no? Nada. Aquí estabas muy libre, ¿verdad? Es un buscador permanente de ilusiones para vivir. Y él en este momento, una de sus preocupaciones cada día que se va a dormir tarde, porque se va a dormir tardísimo, piensa, coño, ¿Cuál es mi próxima ilusión? Cuando tú estás al límite, cuando te estás jugando la vida, la aprecias más. Y entonces es un tipo apasionado en todo, Ángel Nieto. Posiblemente no haya sido el hombre más dotado, pero nadie ha trabajado tanto como Ángel. Ha estado en los momentos buenos, los momentos malos. Él quería llegar, él quería ser campeón del mundo. La verdad, lo que hacía Ángel en sus momentos mejores de las motos ha sido irrepetible. Él ha hecho mucho por el deporte. Por el deporte de la moto lo ha hecho absolutamente todo. La escuela que él dejó, digamos, de admiración, digamos, de ídolo, de querer imitarlo, pues yo creo que esto no tiene nombre, ¿no? Sobre todo en el mundo del motociclismo y en el mundo del deporte, ¿no? Creo que va a tener la habilidad de tener 90 años y seguir ilusionándose. No sé cómo, pero lo va a conseguir. Y que duermas y duermas con ello, y que te levantes y estés con ello, y esa es la clave para el éxito de la vida, ¿no? ¿Y después qué? Pues después qué, pues ya veremos. Y a tener tiempo, fundamental tiempo. Que la verdad es que dentro de 2 años hago 60. Y bueno, no me pega nada, creo. No. No me pegan. No sé cómo caerán los 70, pero esto me parece que no me pegan nada.